Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la décimo primera Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo. A continuación, los 40 años de Noches de Adrenalina, homenaje que rinde la Feria del Libro Zona Huancayo Feliz a este libro escrito por Carmen Oye. Para esta conmemoración, nos encontramos eh, reunidos francesca de negri, Mariela dreyfus, rocío silva santisteban, roger santibáñez y la autora de noches de adrenalina, carmen oye, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. a continuación nos acompaña francesca de negri, es crítica literaria, autora del libro "el abanico y la cigarrera", actualmente forma parte del staff de la universidad católica del perú. bienvenida francesca. muchas gracias. Eh, bueno, gracias por esta invitación a la décimo primera feria de Huancayo y también al segundo encuentro de escritoras latinoamericanas. Eh, es un verdadero gusto eh, estar con ustedes celebrando eh, los 40 años de la publicación del primer libro de Carmen Oye. Y voy a compartir con ustedes eh, mi experiencia de lectura. Eh, para mí, que lo leí por primera vez el mismo año de su publicación, o sea, en 1981, diría que Noches de Adrenalina fue un libro extraño y desafiante, de principio a fin, y lo sigue siendo hoy. Igual lo es para mis estudiantes. ¿No? ellos que lo leen, ellos y ellas que lo leen 40 años después lo encuentran desafiante. Y creo que esto se debe a que más allá de su tono testimonial al que además ya nos tenía acostumbradas los poetas de los 60 ¿no? y más allá de su propuesta estética de abordar con todas sus letras y sin eufemismos la sexualidad femenina, diríamos que además abordada casi como experiencia escatológica, ¿no? Una se enfrenta a una voz autorial, a una voz poética, que sorprende, ¿no? Que desconcierta, porque te interpela sin piedad, sin tregua, sin paliativos, sin concesiones. Y ya desde su verso inaugural, este es un... Este es un libro que muchas de nosotros nos, nos memorizamos, nos aprendimos los versos de, de memoria. ¿no? Eh, y, y ya desde su verso inaugural, como les decía, porque comienza con ese tener 30 años, que parecería que evoca una celebración, un, un cumpleaños, eh, un cumpleaños especial además, ¿no? el de haber llegado a las tres décadas. Eh, una mujer eh, consciente de manera muy particular de, de su deseo, las no, noches de adrenalina, ¿no? eh, pero que de arranque le da una vuelta de tuerca a ese, a ese sentido celebratorio, un golpe de timón, y esos tener 30 años siguen, no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, eh, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. Decía que, era, que es, era un libro, fue un libro desafiante y sigue siéndolo, porque en cierto sentido lo que hace esa voz poética es reivindicar con terrible lucidez, una mirada que yo diría que es una mirada perversa del cuerpo femenino. Perversa en el sentido de distanciarse de todas las fórmulas poéticas y prosaicas que conocemos de la tradición occidental, o sea, la tradición gótica con sus cadáveres exquisitos, la tradición romántica y sus cuerpos femeninos conquistables, la tradición surrealista, en fin el cuerpo como objeto de deseo, el cuerpo femenino como cuerpo de deseo, se distancia de, esa, de esas fórmulas, de ese cuerpo, que es además su propio cuerpo, el propio cuerpo de la voz poética, porque en los siguientes versos aparece la primera persona, ¿no? Dice, he vuelto a despertar en Lima a ser una mujer que va midiendo su talle en las vitrinas y como muchas... Preocupadas por el vaivén de su culo, de su culo transparente. Bueno, entonces ese cuerpo queda traspasado con una mirada que diríamos que diseca ese, ese cuerpo poético del deseo masculino, ¿no? Eh, lo diseca y lo traspasa con la, lo que yo llamaría la voracidad del tiempo. Dice: Tengo 30 años, la edad del estrés. Mi vagina se llena de hongos como consecuencia del primer parto. Entonces, estamos frente a un cuerpo femenino que se convierte en un campo de batalla, ya no del deseo masculino, sino del tiempo y de la muerte, por supuesto. Pero como además señala la misma Carmen Ollé en un texto que muchos años después fue publicado en un libro editado por Marcela Robles, no me acuerdo del título de ese ensayo, eh, pero eh, es un ensayo en el que habla de eh, una batalla sin ganadores ni perdedores, una batalla infinita en el tiempo, es decir, el cuerpo femenino instalado en el tiempo y se alza esta voz poética contra la decadencia del cuerpo, como ella dice en su poesía, velludo, raquítico, ojeroso, pero siempre deseante. Es el cuerpo que desea, no es el cuerpo deseante, es el cuerpo que desea contra el tiempo. Eh, absolutamente consciente de esa decadencia a la que se ve sometido. Para terminar, eh, voy a citar una frase de Blanca Varela, que en su en el prólogo que escribe a primer, la primera edición de Por qué hacen tanto ruido, dice que nunca antes ella. Blanca, había conocido a una poeta que se atreviera a mostrarse en tan oscura intimidad consigo misma. Yo diría que Noche de Adrenalina, ya para cerrar, nos interpela justamente a leer, a releer el canon de la poesía latinoamericana eh, del siglo XX, la poesía latinoamericana moderna cuestionando esos valores en los que nos íbamos acomodando. En, nos interpela a releerla, buscando siempre reinventar el cuerpo y el amor, sin esquivar esa oscura intimidad con una misma. Gracias. Bueno, y ahora seguimos conmemorando los 40 años de noches de adrenalina de Carmen Ollé. Se encuentra con nosotros y con nosotras eh, Rocío Silva Santisteban, la reconocida poeta, ensayista y especialista en temas de género, es feminista y ecologista y actual congresista de la República. Bienvenida, Rocío. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, eh, para mí el libro Noches de la fue un libro muy impactante. Eh, me, digamos, descolocó del ámbito de lo literario y yo era bastante joven cuando lo leí y lo he leído múltiples veces y me he aprendido sus versos de memoria y, y me he preguntado también por qué, por qué, qué tiene ese libro, ¿no? Eh, qué, 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 ¿Qué elementos tiene? Y lo que sucede y lo que ha solido suceder es que se ha dicho que Noche de Adrenalina de Carmen Oyer es como un libro erótico, en el que se muestra el erotismo de la mujer, eh, y, y, y por eso es un libro que, digamos, por decirlo de alguna manera, abofeteó las mejillas empolvadas de la burguesía limeña y peruana en general. Eso es, una, es un punto de vista, es una manera de entender las cosas, yo lo veo desde otra perspectiva. Yo no creo que sea un libro solo de erotismo, a pesar de que se hable... De escenas sexuales, de escenas de felación, de escenas, eh, digamos, diversas, incluso de, de sager masoch en fin, de, de diverso tipo de sexualidades, ¿no? Explícitas. Eso es parte de la descripción de la institucionalidad de un sujeto otro, de un sujeto otra, en este caso, del de pensamiento peruano. Por eso a mí me parece tan importante Noches de Adrenalina, porque quizás los libros de poesía anteriores eran libros que el yo lírico seguía siendo la sombra del yo lírico de los poetas varones. En cambio, en este caso, eh, lo que sucede es que ese yo lírico se convierte en una sujeta, en, en un sujeto mujer, y explora específicamente el cuerpo de la mujer. Y explora el cuerpo de la mujer de entrada, ¿no? O sea, en los primeros versos que dicen, ¿no? Tener 30 años no cambia nada, excepto acercarse al vaciado uterino o al ataque cardíaco, ¿no? Eh, eh, y después, precisamente de, de esa entrada tan fisiológica, habla del ser y la nada, ¿no? Nuestros eh, intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. Y eso, eso, o sea, comenzar así, comenzarlo de decirlo desde esa manera es algo que irrumpe en la poesía peruana. Por eso, para mí, y siguiendo un poco el planteamiento de, del filósofo francés Alain Badiou, Noche de Adrenalina es un sitio de acontecimiento, es un acontecimiento en la poesía peruana. ¿Por qué? Porque inaugura, marca, corta, rompe, instituye un camino, plantea una posibilidad. ¿Qué posibilidad? La posibilidad de que la mujer sea sujeto, no solo de la lírica, sino también del pensamiento, sujeto que además se autoexplora. O sea, una de, de las técnicas del, del feminismo de toda la vida siempre ha sido la autorreflexión. Y eso es lo que hace, obviamente, la poesía también, ¿no? pero pero la poesía de Carmen Oye empieza en esa autorreflexión de lo corporal. Lo corporal es fisiológico, lo corporal no es solo erótico, lo, lo corporal es fisiológico. Por eso están presentes el diente que se cae, las espaldas, eh, en, 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 en las espaldas subdesarrolladas, eh, las, la, los, las, eh, el, el, el sudor, el sudor de, de no solo de los cuerpos, en un momento amatorio sino el sudor también de Elsa Margarita Sira, no que está que son las militantes de, de la de la universidad las militantes de izquierda no está por supuesto Marx eh, asomándose en, en, eh, como como retamas como dice el, el verso pero pero sobre todo está la fisiología del ser de una mujer completo, inclusive con excrementos, la caca está ahí también presente. Entonces, todas estas reflexiones son reflexiones precisamente de la construcción de un sujeto mujer y, y, y vinculadas también con la maternidad, con el útero, con lo que implica tener un útero. Y entonces, yo creo que todo eso, todo, todas esas reflexiones planteadas además con un lenguaje. Eh, digamos, eh, de, de versos largos, de versos carenciosos, eh, con una serie de reflexiones y de, eh, digamos, referentes culturales, además muy eh, precisos, europeos, vinculados con Mayo del 68, vinculados con Francia, porque de hecho el libro es también la experiencia de una bella subdesarrollada eh, latinoamericana en, en la ciudad Luz pero no es la experiencia anterior, la experiencia de Vargas Llosa, la experiencia de Ribeiro, la experiencia de Vallejo. Quizás más cerca a la experiencia de Vallejo. Es la experiencia de una mujer que acompaña al poeta marido, que además es negro afroperuano y que eso también es importante en el texto porque marca también lo, lo que ha implicado el racismo en la sociedad peruana y y esa posición de esta mujer en París es la de una proletaria. Ella tiene que trabajar para que María escriba los poemas. Entonces, bueno, esa situación, esa situación que se ve a lo largo de todo el libro y que de alguna u otra manera es explicada posteriormente en la novela Una muchacha bajo su paraguas, es una posición que eh, descarna tremendamente la vida de una mujer que quiere dedicarse a la literatura, a la escritura. Al, al arte y al pensamiento. Y creo que eso, ese, ese texto que incluye todos estos elementos, es lo que finalmente nos ha, digamos, dado una especie de, 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 de no sé cómo llamarlo. Siento en estos momentos la, la, la imagen que tengo es como que ella nos permite pisar hondo en el ámbito... Eh, digamos, de la reflexión literaria para salir hacia arriba y lanzarnos en nuestras propias aventuras eh, personales, ¿no? En el ámbito de, de la literatura o en los otros ámbitos, porque no han sido solo mujeres eh, poetas las que han leído a, a Carmen Ojeda, sino mujeres filósofas, escritoras, artistas, en fin, que, que, que han sentido que ese libro las ha conmocionado, ¿no? Y bueno, es un libro que sigue conmocionando también a las nuevas generaciones y creo que debe seguirse leyendo. Eh, y bueno, mi agradecimiento a Carmen por haberlo escrito eh, va a ser siempre infinito. Muchas gracias. Se encuentra con nosotras en esta oportunidad Mariela Dreyfus de Lima 1960, reconocida poeta peruana, actualmente forma parte del staff académico de la Universidad de Nueva York. Bienvenida Mariela. Muchísimas gracias eh, a todos los organizadores y organizadoras de la Feria del Libro de Huancayo. Es un placer estar aquí para celebrar los 40 años del libro Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, que es una escritora muy importante en nuestro país y una amiga querida. Eh, yo comentaba con Doris que a mí lo que me llama la atención es que Noches de Adrenalina. Es en el caso de Carmen su primera obra publicada y sin embargo crea una resonancia tan importante eh, y ha tenido, es un libro que ha tenido mucho éxito editorial porque ha sido publicado eh, en sucesivas ediciones en distintos países de Latinoamérica y España. Eh, a partir de noches y de toda la obra de Carmen Ollé, eh, junto con Rocío Silva Santisteban y Betsabe Guamán, edité hace unos años un libro de crítica sobre la obra de Carmen, eh, que se llama Esta mística de relatar cosas sucias, ensayos en torno a la obra de Carmen Ollé. Entonces aquí yo quiero señalar cómo la obra Noches de Adrenalina, que es tan rica, compleja, que juega con las formas, con los géneros, que incorpora dentro del libro una breve pieza teatral, señala para la propia autora, no solo para sus lectores y lectoras en el momento de su aparición, que crea un gran impacto por ser una voz novedosa que desde un ángulo muy distinto eh, asume la condición femenina de la voz. Eh, eso de por sí es eh, muy loable, pero además yo quiero señalar, como repito, el hecho de que después de esa obra, eh, la escritura de Carmen se dispersa en tan diversos géneros y con el, la misma capacidad creativa, con el mismo talento. ¿no? Entonces, yo anoche de Adrenalina lo asocio mucho con Una muchacha bajo su paraguas, esta novela de los años de Carmen Ollé y su compañero Enrique Verástegui en París. Eh, de alguna manera esta novela es la contraparte de Noches de adrenalina en prosa. Eh, también está la novela en la que la narradora se pregunta sobre la relación de una pareja de escritores. La novela Porque hacen tanto ruido que para mí forma esa trilogía, ¿no? Es Noches porque hacen tanto ruido y Una muchacha bajo su paraguas. Pero además Carmen ha escrito eh, varias novelas. Una de ellas la escribió, la empezó a escribir en realidad durante los meses que vivió en New Jersey, en el año 90-91. Éramos vecinas, yo vivo en Nueva York. Eh, Las dos caras del deseo, que es una novela donde se explora la, una relación lésbica, ¿no? la homosexualidad femenina, también muy atrevida, muy bien escrita. Después Carmen tiene... Eh, un libro híbrido, más de un libro híbrido, pero quiero señalar este, ¿no? Retrato de Mujer sin Familia ante una Copa, que incluye pequeños relatos, ensayos, una pseudo-entrevista a Patricia Highsmith, que es una escritora muy admirada por ella, y después tiene esta otra colección, Halcones en el Parque, que está, eh, que está hecho eh, también de breves fragmentos narrativos que se van hilando, eh, y una de las piezas más hermosas es eh, una obra eh, hecha al modo de te, del teatro no japonés que le permite establecer diálogos de los personajes con gente que ya no está en este mundo. ¿no? Y en, en esos tres monólogos hermosos hechos a la manera del teatro no japonés, hay uno que le dedica a, a otra escritora de nuestra generación que falleció siendo muy joven, que es Pilar Dugi. ¿no? Y a través de ese, de ese recurso de la literatura japonesa, Carmen establece este diálogo póstumo y le rinde homenaje a esta compañera de promoción. ¿no? Entonces, Carmen siempre está dialogando con distintas tradiciones. ¿no? Yo insisto en que es una erudita, es una gran lectora, una lectora voraz, que siempre está recorriendo distintas tradiciones y voces y viaja, como digo, de Patricia Highsmith al teatro tradicional japonés. Eh, tiene una voz admirable eh, y yo creo que lo, la, una de las mayores virtudes de Noches es que nos presenta a una autora ya madura, en posesión de todos sus recursos expresivos en ese primer libro y que después no ha hecho otra cosa que desplegar sus alas en múltiples formas, todas igualmente maravillosas y encomiables. Así es que bueno, felicidades Carmen por los 40 años de Noches y adelante con todo lo que ha seguido después. Eh, y que es igual de intenso y, y maravilloso de recordar. Gracias. Vamos a continuar en la mesa de homenaje a 40 años de Noches de Adrenalina con Roger Santibáñez. Permítame presentarlo. Roger Santibáñez nació en Piura, costa norte de, del Perú, estudió literatura en San Marcos. Y obtuvo su doctorado en Temple University, donde trabajó por 20 años. Participó en la Sagrada Familia 1977, militó en Horacero 1981 y fundó el movimiento Cloaca 1982. Santificado sea tu nombre. Poesía 1977-1917. Reúne su obra poética y fue publicado por El Ángel Editor 2020. Vive a la orilla del río Cooper, integrante dedicado a la contemplación y a la poesía. Bienvenido, Roger Santibáñez. Eh, bueno, estoy muy contento de, de participar en este homenaje a Carmen Ollé, es decir, homenaje a la publicación del libro Noches de adrenalina. Eh, bueno, lo que yo puedo decir es que recuerdo cuando este libro se publicó allá por el año 1980, yo estaba en San Marcos y era muy amigo de Luis Fernando Vidal, que con su sello Cuadernos del Hipocampo fue quien publicó Noche de Adrenalina de Carmen en ese momento. También era mi profesora Esther Castañeda. Gran amiga de Carmen Oye, quien me hablaba de este libro que ya estaba en manos de Luis Fernando Vidal y que iba a salir pronto, ¿no? En la famosa serie Las Primicias, que era la serie en la que usualmente eh, Fernando Vidal publicaba el primer libro de un poeta, por eso era Las Primicias, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy grato encontrarme con Noches de Adrenalina porque en ese momento que yo compré el libro, me acuerdo, en un kiosco que había a la entrada del pabellón de letras, para el lado de donde estaba el callejón, donde estaban los salones de literatura, debajo de la escalera que comunicaba al segundo piso del pabellón de letras, ahí había un kiosco. Entonces ahí yo eh, me compré el libro que Luis Fernando Vidal acababa de, de ponerlo ahí encima del mostrador. Y fue una gran alegría para mí comprobar que ese libro marcaba un hito en la poesía. Eso fue lo que pensé. Marcaba eh, un hito en la poesía peruana y en la poesía latinoamericana. Y sin duda en la poesía en lengua española, porque ese libro traía una serie de cosas completamente nuevas. Que no se habían visto en la poesía hasta antes de ese libro, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Ni bien al arrancar el libro había unos versos que decía, decían: he vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talle en las vitrinas como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente. Entonces, encontrarme con unos versos como esos, por ejemplo, me pareció algo increíble. ¿Por qué? Porque era una sinceridad de mujer puesta en, en poesía como nunca jamás se había visto, ¿no? Y cómo una mujer podría hablar de, de su cuerpo con tanta libertad y con una perfección poética que encajaba perfectamente, ¿no? Entonces, eh, había una valentía, una cosa que no se había visto, ¿no? Y así eh, a lo largo de todos los poemas del libro yo fui comprobando que Carmen hacía una o sea trazaba varias líneas digamos no por ejemplo la denuncia de la opresión de la mujer era muy clara y no solo de la opresión de la mujer en general como un sujeto social sino la denuncia de la represión sexual contra la mujer eso estaba clarísimo y había una reivindicación entonces a través de la protesta contra la represión una reivindicación de la libertad de la mujer para el goce y el placer erótico y sexual, ¿no? Eso estaba clarísimo y me simpatizaba mucho porque yo pensaba y sigo pensando que el erotismo es una de las dimensiones más grandes y extraordinarias que tiene el ser humano y que no tiene por qué ser reprimido, ¿no? Entonces, Carmen hacía esto con mucha valentía y con mucha audacia, como repito, de una forma en que nunca jamás nadie lo había hecho, ¿no? Eh, por otro lado, eh, no solamente era la, la denuncia de la represión sexual, sino como ya dije, la denuncia de la, de la opresión a la mujer en general, en todos los ámbitos de la vida social y política, ¿no? Y eh, entonces, eh, además, había una especie de transgresión. Que ella hacía de todos los, los, más o menos, entre comillas, valores estatuidos del sistema, ¿no? que ella atacaba ferozmente, pero sin panfleto, o sea, lo hacía con una calidad poética muy bien manejada. ¿no? Entonces, todo eso me llevó a mí a pensar que ese libro era el punto más avanzado que había en la poesía que yo había leído hasta el momento, ¿no? de la poesía en general, no solamente de la poesía escrita por mujeres, sino por, de la poesía escrita por hombres y mujeres y por todo el mundo. O sea, no interesaba que fuera hombre o mujer, sino que era un gran poeta, una gran poeta la que estaba ahí. O sea, para mí era el punto más avanzado al que había llegado el lenguaje de la poesía en ese momento hasta ahí. ¿no? Eso fue una cosa que me gustó mucho y que me deslumbró de este libro, ¿no? Ahora... Eh, un tema que también me gustó mucho fue el de Elsa Cira Margarita, ¿no? Las tres militantes que sudaban con el pelo negro, ¿no? Y veíamos esos pelos eh, oscuros que dice, ¿no? En el poema, porque era una reivindicación de las chicas militantes que yo veía todos los días ahí en la universidad, en el patio de letras, ¿no? O sea, yo todos los días veía a Elsa Cira Margarita caminando por el patio de letras y gritando consignas revolucionarias con sus pelos negros y sudorosos. Entonces eso también me pareció algo muy lindo y muy, eh, muy bien escogido y clave de la propuesta de política que implicaba el libro en estos momentos. ¿no? Otra cosa que me interesaba también era el aspecto cultista que hay en el libro, porque Carmen es una poeta tremendamente culta y maneja la cultura occidental tremendamente en el libro pero tiene una actitud muy interesante porque es un elogio y crítica a la cultura occidental desde el punto de vista de un escritor del tercer mundo, ¿no? Entonces, eh, eso también me simpatizaba mucho. Por otro lado, en la, parte, en la segunda parte del libro está ese famoso poema que está armado como una especie de escena teatral con personajes, ¿no? Donde está Miss Silvia y todo eso donde, o sea, yo me parecía ¿no? una especie de apropiación muy personal de Carmen, digamos, de lo que podría ser, es, es una hipótesis, ¿no? el, la famosa teoría del, de la poesía integral de hora cero, es decir, cómo todo, todo se integraba ahí en el poema, incluso como, como, en, como un montaje teatral, ¿no? Y también eh, en la reivindicación de la mujer que entrañaba eso, eh, me gustaba mucho. Porque en una parte se usa el lenguaje del, del, de las chicas en esos tiempos, ¿no? el papepí popú, que pone esa, esa partícula papepi eh, de las niñas, ¿no? es el lenguaje infantil, que, que es como un lenguaje cifrado para que nadie entienda. ¿no? Eso me gustaba, por ejemplo, porque implicaba una especie de remitigación del código de la poesía. Y para decir cosas como esta que cito, ¿no? De ahí mismo, cuando las madres muestran las toallas de sangre a su primogénita con el orgullo de ser mujeres de carne y hueso, tan íntegras para hacer el amor. Entonces, la reivindicación humana de la condición de la mujer estaba ahí hermosamente explicada a través de esa frase de Miss Silvia, como digo, pero... Que está entreverada con ese lenguaje de las niñas, el pape pi -pu, eh, que son partículas que se ponen antes de las palabras, ¿no? Y que es como un código secreto. Entonces, eh, todas estas cosas, además, eh, es interesante cómo Carmen no solo hace una defensa de la mujer y de la liberación de la mujer, sino es al mismo tiempo una defensa del ser humano. O sea, porque ella sabe imbricar en los poemas una eh, visión metafísica, ontológica del ser humano, o sea, la, la pregunta siempre grande de la poesía de qué cosa es un ser humano, ¿no? sobre el misterio de existir, eso está imbricado a la posibilidad de la felicidad del ser humano a través de la liberación sexual, de una liberación sexual que no duda en, en manifestarse de una forma extrema y abierta y clara, sin ningún tapujo. Y en contra de cualquier represión. Entonces, eh, por todas estas cosas, el libro a mí me encantó. Y como ya dije, me pareció el punto más avanzado al que había llegado la poesía peruana y tal vez latinoamericana en ese instante, ¿no? De manera que celebré y sigo celebrando la aparición de ese libro que a mí me encanta. Y me encantará toda mi vida. Y le mando un beso grande a Carmen Ollé. Y a ti también, Yadit, gracias por tu invitación. Se encuentra con nosotros Carmen Ollé, autora del libro Noches de Adrenalina. Bienvenida, Carmen. Gracias, Yadit. Eh, yo con mucho gusto estoy ahora en Huancayo a través de la pantalla. Y eso me gusta porque no he tenido que pasar ticlo, como, como ya sabes, le tengo un poco de miedo a la altura. Eh, y estoy muy contenta de estar en la Feria de Huancayo eh, y agradezco por lo tanto a los organizadores, a Willy Mateo, a Doris Moramisato, a Yadid, a ti y a todos aquellos que han contribuido a hacer de esta feria un festival internacional de literatura. Eh, en plena pandemia, lo cual es un lujo realmente, ¿no? Eh, y agradezco mucho que, que se celebre cada, cada 20 años, creo que la última vez que se celebró Noches de Arendalina fue a los 15 años, a los 15 cumplió 15 años Noches de Arendalina, entró en sociedad. <laughs> y a, a, ahora son 40 años, ¿no? Es decir, es un tiempo geológico realmente. Eh, ¿Qué puedo decir de este libro? No? Este libro lo escribió esta señora Carmen Ollé en 1977. En, en, lo empezó en la isla de Mahón, en Menorca, cuando estaba casada con el gran poeta Enrique Bereastegui, y tenía a su hija de seis meses, eh, primero en Barcelona, eh, pero. Sí, en Barcelona nos dedicamos creo que a la Dolce Vita y en, en Mahón ya nos pusimos a, a escribir eh, porque es, era una isla eh, más solitaria, no conocíamos a nadie, estábamos frente al mar, todo muy lindo pero muy solo, ¿no? eh, empezamos a escribir y yo lo terminé eh, en París. ¿No? O sea, el libro tiene dos dos partes dos partes, ¿no? La primera parte en Maón tiene todo un estilo de añoranza de Lima, más que de añoranza de Lima de comparación con Lima, sin Lima siempre está presente. Mi amiga cerca Casañeda siempre está presente, eh, ¿no? Y hay otra mitad. Eh, bueno, la, la diferencia la, entre una y otra, La Frontera, está dada por una pieza teatral mmm, un poco cómica y melodramática. ¿no? Eh, y la segunda parte sí es mucho más erótica, esa la escribí en, en París y tiene otro tono, porque ya ahí eh, eh, escribí ya como extranjera, uh, mirando las, la, los problemas que sufre una sudamericana en, en una sociedad europea totalmente extraña y con, en esa época con bastante xenofobia hacia los latinoamericanos, ¿no? que ya empezaban a llegar uh, de todas partes y uh, cometían bastantes ilícitos, digamos, ¿no? Se iban a las tiendas y como no tenían plata para comer, se sustraían. Y... Todo eso está en, en el libro y también en otro libro que luego escribí sobre París, una muchacha bajo su paraguas, ¿no? Eh, bueno, este libro tuvo el, el, dos impulsos. El primero me lo dio Bolaño. Roberto Bolaño que iba a visitarnos uh, y era muy amigo nuestro iba a visitarnos a Barcelona cuando él acababa de llegar de México con Bruno Montaner el otro poeta chileno muy amigo también eh, me dio un impulso al prestarme una revista de una poeta donde publicaba una poeta uh, belga Sophie Podolsky y eh, me encantó el estilo estaba escrito en francés Apenas si lo entendía en ese momento, pero uh, algo en el ritmo, en las frases, en el, en el, en el espíritu de su poesía en prosa uh, me cautivó. ¿no? Eh, y eh, empecé a escribir eh, así. Luego leíamos tanto en Maón porque no teníamos otra cosa que hacer sino ir a la biblioteca, a sacar libros y leer. Y Enrique me impulsaba también por otro lado diciendo, escribe, escribe eh, sobre las mujeres, no te olvides de, de Emily Dickinson, no te olvides de Saffo, no te olvides, no, eh, era porque nos leíamos los dos, ¿no? Era como un laboratorio, nos leíamos los dos eh, nuestras cosas y, y nos eh, aconsejábamos, ¿no? Eh, Esa es, es un poco la historia de, de este libro. Eh, un libro interesantísimo eh, con una trayectoria ¿no? eh, que te ha hecho muy conocida desde entonces en las letras peruanas y hoy por hoy eres considerada una de las grandes representantes de la literatura de, de Perú eh, y nos gustaría Carmen eh, que nos pudieras leer de este libro uno o dos poemas vamos a ver algo que no haya leído mucho porque Uh, ya creo que todos lo conocen, ¿no? Uh, a ver. Esta es una edición mexicana de, de, de la Universidad de Veracruz. Esta, esta edición. Uh, el libro tiene varias ediciones, tiene como seis, siete ediciones. Y esta es muy bonita. Esta es una edición de Veracruz. Y en, en casi todas las últimas eh, tres, cuatro ediciones he hecho cambios, cambios de diagramación y he incluido poemas, he sacado cosas, este juegos vanguardistas, en otros lo he vuelto a poner. Y un, un poco de acuerdo a mi estado de ánimo, mandaba lo, los originales, lo ¿no? que diga, lo, el ¿cómo se podría decir? Los manuscritos o ¿no? las copias, ¿no? Una, Vamos a ver, eh, eh, las relaciones con las partes de mi cuerpo no son teológicas, son frustraciones derivadas del dolor de un cuerpo fetiche. Hoy perdí un diente, evacuación de una conciencia sufriente, pérdida de rigor. ¿Hay algo más honesto que esta ley grave? La belleza de las piezas naturales intactas. ¿No es un humanismo narcisista? Hoy perdí un diente. Y hoy perdí un diente. Me extravío. Más allá de esta frase se sitúa otra cualquiera. Debajo, un mundo paradigmático bloqueado afirma su relación directa con el comportamiento sexual. La impotencia de ligar con el texto proviene de la práctica erótica mutilada. Desempleo sexual. O una fijación interfiere el juego y los muslos son como árboles petrificados sobre el hecho. ¿Es acaso un melodrama? El onanista hunde los párpados, la mutilación los abre. Tuve que hablar de la mutilación erótica. Ahora hablo del cuerpo mutilado. El innombrable. Perder los miembros y conservar los dientes. Qué escarnio, Beckett. La compasión paternalista es, mis señores, un atributo decente. Perder los dientes y no perderlo todo, perderlo todo y no perder la vida, conservar la vida y criogenizar el arte, perder la vida e industrializar la muerte. Uno espera tener 80 años para hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo es un cuchicheo intermitente e inútil. La ciencia se vuelve bélica. Y hablar de sí mismo no es nada práctico, pero es una guerra. Esperar a tener 80 años para hablar de sí mismo, ¿dónde radica lo verdadero? ¿En esperar o en hablar? Hoy se pierde un diente, mañana un ovario. Hoy no ha de durar más que hoy o mañana. A lo sumo un mes. Hoy ocupa su puesto la porcelana o el oro y el estomatólogo a cambio recibirá su recompensa. Estoy en el Mediterráneo. Podría estar en cualquier otro lugar sintiéndome la misma criatura insólita y sorprendida ante los cambios de su cuerpo. La traslación de un cuerpo significa un corte. Se vuelve a ser. Y lo que nos ocurre aquí no nos hubiera ocurrido allí. Se cree esto con tanta fuerza. Y tan absoluta confianza que el regreso se nos figura un retorno a la frescura de la piel. Los dientes no se pudren allí, el rostro no se aja, la piel no pierde lustre. Los parientes fallecen porque hemos partido, el pueblo estalla, las familias se empobrecen, se repueblan, se sintetizan. No es una teoría nerviosa de la historia, nuestro tótem. Defecamos con soltura y es el único motor intacto. Se corona una era escatológica. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a, por tu libro, porque sabemos que ha sido un libro inspirador para muchas escritoras en todo Perú y te están leyendo en, en muchos países. Muchas gracias a la mesa conformada por mis amigos y amigas poetas, a quienes admiro y quiero muchísimo, eh, intelectuales como Francesca De Negri, profesora, eh, estudiosa de la literatura peruana y latinoamericana, arroyo santibáñez, un poeta que conozco desde que era muchachito, que he seguido su trayectoria. Y que admiro mucho su, su, la frescura de su poesía, porque muchas veces parece una poesía de un adolescente. Eh, mi amiga Mariela Dreyfus, una, una poeta que, que es tan cariñosa, cada vez que he ido a Estados Unidos nos la hemos pasado muy bien, y cuya poesía para mí es gravitante. Y, pues, como no, a la, a la gran poeta y congresista y defensora de los derechos humanos de la mujer en el Congreso, en este Congreso terrible, eh, Rocío Silva Santisteban, que además es muy generosa en todo sentido, que es humanista. Y, y bueno, de nuevo, gracias a, a los organizadores de la feria, y algún día podré estar realmente de vuelta a Juancayo. ¿no? en presencia. Gracias, muchas gracias por este homenaje. Nuestro agradecimiento, eh, este ha sido el homenaje. A la celebración de los 40 años de Noches de Adrenalina, muchísimas gracias a Francesca de Negri, a Mariela Dreyfus, a Rocío Silva Santisteban, a Roger Santibáñez y por supuesto a su autora Carmen oye Recuerden que toda nuestra información la pueden encontrar en www.feriadelibro.com.p y continuar toda nuestra programación a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.